Hey, ¿qué tal mi gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo para mi canal, yo soy Tobón. Y bueno, parceros, el video de hoy está muy interesante. Imaginen pues que estamos acá en la inauguración de un McDonald's. En este momento estamos por acá en el poblado, este McDonald's lo están inaugurando, entonces nos invitaron. A mí la verdad me contactó fue Miguel G, él fue el que me escribió y me dijo: oye Tobón, tenemos esto, esto y esto, para que venga. Miguel, ¿qué? ¿A usted cómo lo contactaron? Hey, miren pues, okay, muchachos, yo tengo un parcerito que se está conectando mucho como con esto, como la fotografía y todo ese coso de como eventos, y me comentó como que necesitaba como unos influencers como para la inauguración de esto. De ese McDonald's. Mi parcerito pues como es personalcito, pues nos conocemos desde hace tiempo, pensó en mí obviamente pues por lo que él sabe que yo hago los videitos y toda la película. Entonces él me dijo: Miguel, que llegue ese team, toda la película, y vinimos, melo, todo bien. Y me dijo: ¿a quién quiere traer o qué? ¿Se quiere traer, venir solo, quiere traerse algunos parceros? Y yo obviamente yo dije: pues si yo también le meto duro a los videos, yo también tengo que meterle a los parceros que también le meten bien duro. Y también me metí a todo. Uy, pa, muchas gracias. Yo tuve una en cuenta y una le copié. Fue sí, los primeros yo creo que le copié. Ey, mano, que se va a apuntar para esta vuelta, team. Porque yo sé que Ton le mete muy duro a los videitos también, entonces Melo, o sea, literalmente es como pasar la bueno. Nada más. Inauguración, Melo, nos ganamos esto por grabar videitos, sí. Y no, no cualquiera tiene estas posibilidades, muchachos, como de decir como con confianza: no, me invitaron de McDonald's. No cualquiera puede decir eso, entonces es duro. Eso es otro nivel. Geniro, ¿qué? Ey, ya en esto viene el zurdo y el Brian. Vamos a ver qué nos han copiado por acá. Se están demorando mucho, pues. Después esos parceritos, ¿verdad? Ya, este es el McDonald's, stream. ¿Ya le copió el zurdo? Sí, pille fue lo que me mandó este chorizo. Ah, vea, eso me... Tranquilo, tranquilo, Ringer, tranquilo. Tranquilo, ya vienen. Es lo que me mandó el zurdo. Tienen los iPhones de parrilla, yo sé que usted tiene iPhone, no. Si usted también tiene iPhone, no sé, pero no me importa. Me mandó un video, pero no entiendo eso. Eso es nuevo como en WhatsApp, yo tampoco lo tengo, weón. Pero es que eso es más raro, ¿cómo no haces esa vuelta, pues? Ey, pillen pues la movie. Mandamos por alguien que nos entró a la cita. De una nos las metieron allá. Véalas por aquí, allá. Ey, parcero, nos sacaron de dar unas camisetas de McDonald's como para el video. Ay, Miguel, ay, ¿qué salseo? ¿Cómo espero a quedar montados? Y hoy viernes. Ay, no, muchachos. Para ponerse la pasarela ahorita en la noche. Para tirar grasa ahorita más tarde. Para combinarla con un blue jeansito y en salsa. Ah, no, puro disco y para que se viene a coco, pa. Bien, coño, en salsa. En salsita para adelante. Ya están. Vamos a ver entonces qué es, cómo es la vuelta. No, yo que estoy vestido todo de rojo, mano. Vestido todo de rojo como Deadpool. Con esa camiseta amarilla. La cicla le combina. Sí, ahí sale un poco. Por acá ya nos pusieron las camisetas. Vean, amiga, cómo quedó. Parece una salchicha, todo apretado. Pobreceo, mi nene. Pues, Melo, ¿qué? Melo. Melo, how are you? I'm at ACU. Se dice zurdo. Así que acompañamos esa tarde. ¿No se demoraron tanto, pues? Man, unos tacos. Sí. Comemos en carro. Sí. Ah, no, con razón. No, pues no tenemos el otro polo cuando se viene allí. 2 horas después. We'll be right back.
¡Wow! Muchachos, vean los poderes, automático. Hey Miguel, contá la triste historia que nos pasó a vos y a mí. Hey, imagínense pues que nos hayan contratado y es que para un video con J Balvin y nada. La vuelta fue que no respondimos el mensaje y entonces como esa gente pues necesita hacer eso de una, nos descartaron y metieron a otra gente. Entonces vea, el tornillo quedamos paila. Primera vuelta, parceros, a mí me escribió un chino de la producción audiovisual del equipo. Me escribió el sábado, en la mañana. Yo vi el mensaje el domingo en la noche y paila, ya era muy tarde. Muchachos, también lo mismo, pasó lo mismo y yo sí que casi ni veo Instagram, muchachos. Yo la verdad no soy como tan apegado a las redes. Cuando yo me acuerdo que una mañana, como después de los dos días, me dio por revisar mensajes. Normal, casi no lo hago y me puse a revisar mensajes. En oculto, o sea, me salió es que en mensajes ocultos. Es que eso sale como en solicitudes. En solicitudes, pero no salen en solicitudes de mensajes, sino en ocultos. Y una parcero te da. Baila, por acá voy a dejar el mensaje para que lo vean. De buena que cuando yo vi eso, yo me animé demasiado. Cuando le hablé al parcero, dije, no, bro, ya tenemos todo el casting montado. Ahí sí, triste. Baila, pero imagínense donde hubiéramos quedado, que hubiéramos llegado el mismo día. ¡Ey, usted qué hace acá! Imaginen, pues que me puse a ver TikTok. Y también estuvo Ryan Castro, J Balvin. No, pa, eso es horrible. Ese video es horrible. Sí, sazo, yo no vi eso y yo. Lo que nos perdimos, parce. En este momento no estamos con J Balvin, pero vean. En McDonald's, tranquilos. Tranquilos, algo normalito, ustedes saben. Tremelo, vamos para encima, oiga, bro. No, hey, Dios lo bendiga, yo ya me voy porque la noche está como. Pero no, Melo. Maluca. Dios los bendiga mucho. No, maluca, estás, pero mela. Por eso ¿qué va a hacer ahora, mano? Papi, con esa camisita, yo creo que era tirar como salseíto. Sí, esa ahora se baña y chao en esa. Pues, pero así calar, papi. Ay, así calar al nene. Ay. Y ya, chao. ¿Para dónde va, pues? ¿Para dónde va, pues? ¿Yurian qué? Yo, tranquilos. ¿Qué va a hacer ahorita? No, para la casa, pero primero tenemos que esperar la furia roja un rato. ¿Por qué? ¿Qué pasó, zurdo? Cuéntenos. No, el zurdo está bien. El zurdo, no, el zurdo. Tiene la cicla mala. Y no, necesitamos esperar el carro, pero de aquí a que el carro llegue yo acá, en hora pico. No, un buen rato. Un buen rato. Buen rato, sí, tranquilo. Ey, Dios lo bendiga, pues, los muchachos. Ey, Dios lo bendiga, mamá, ya bien. ¿Está por ahí? Oh, que por ahí están robando feos, Miguel. Al oro. Ey, ¿qué le pasó, pues, a zurdo, mano? Se le dañó el tensor, güey. Tuki. Baila, ni idea, puede dar piel a huevo. No, el zurdo menos mal está entretenido. Está contento, si no. Yo también quisiera, pero vea, de allí. Mentira, mentira. Uy, hombre, ya le pidió el Instagram y todo. Ah, no. Ah, ese no se dio cuenta. No, no. Ay, el guasa también. No. No. Okay. Ella a mí me sigue. Ah. Wow. Ey, la buena, ¿todo bien? Ahora sí. Suerte. Moneda, mi papá, Dios lo bendiga. Ey, bien, nos pillamos. Ey, la re buena. La buena. Mejores. Todo bien. Denle like pues al video del todo. Eso es todo. La buena, todo bien.